Bienvenido a un nuevo programa de Mujeres 4x4 Caminando por la Vida. Tengo el honor y el placer de tener hoy a una tipaza. Ella es periodista, escritora, fotógrafa, navegada, ama la isla de Margarita, es madre de dos varones espectaculares, está felizmente casada y, por supuesto, enamoradísima de este paraíso. ¿Verdad? Enamoradísima, perdida, la isla de Margarita, absolutamente, bellita. Me arropó bajo su manto y me dijo: usted se queda aquí, reina, todo va a salir bien. Mire, ¿y no te la has tatuado todavía? Todavía no. Mira. Todavía no, tan bella. Yo la tengo. Sí. Y mi casa se llama Vallita Chic. ¿Ah, sí? Sí. Qué bella. Porque nosotros también, así como tú, creemos en esta isla demasiado. Aparte que la amamos, nos encanta el mar, surfear, vivir de manera natural, menos es más, ¿sabes? Totalmente. Sin tanto parapeto, ni oculismo, que esa, a la final eso no sirve para nada. Tú sabes que esa fue la primera lección que me dio Margarita. Cuando nosotros nos vinimos detrás de una casa que no compramos, pero sí elegimos otra, era esa, nos fuimos a Caracas, la pagamos desde Caracas la primera parte, y nos vinimos con una maletica de 3 semanas, porque nosotros íbamos a firmar la casa, comenzar la obra de la remodelación, que comenzaron a hacer las cosas, y nos íbamos para Caracas, y íbamos y veníamos. Y a las 3 semanas dijimos, ¿qué vamos a hacer nosotros para Caracas? Yo tenía a mi hijo Río de 1 año y medio, y era como, aquí estamos felices. Era el final de la pandemia, en Caracas estábamos asfixiadísimos, aquí esta plenitud, esta felicidad. Y con esa maletica de 3 semanas nos quedamos 8 meses. Chama, cuando yo regresé a Caracas no entendía nada. Claro, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Qué es esto? ¿Por qué todo esto es mío? ¿Para qué necesito yo este peroleo? Claro. ¡Qué locura! Ajá. Y entendí definitivamente que se puede vivir con muchísimo menos y que una vida sencilla no solo es posible, sino es deliciosa y plena. Y es divina, literalmente. Vamos a empezar a conocer un poquito la historia de Ariana Arteaga Quintero, señoras y señores. Es la hija de Valentina Quintero. Ajá. Eso es, eso, exacto, no podemos. El pedigrí no se esconde. El pedigrí jamás se esconde, así mismo es. Pero bueno, fíjate, de todo eso saliste periodista, escritora, fotógrafa, porque eso es lo que uno vivió. Yo también, mi papá es director de televisión, mi hermano también, eso es lo que uno lleva en las venas y punto, para adelante, para allá. Entonces, vamos a hablar un poquito desde el principio de la historia de Adriana chiquita. ¿Dónde estudias de pequeña? Luego, ¿dónde te preparas académicamente en todas estas facetas de tu vida? Yo soy ignaciana. O sea, es que la gente, las personas del colegio San Ignacio, no es un colegio, es casi una secta. Ignaciana. Los ignacianos somos así, y si se reúnen más de 5 ignacianos, en cualquier momento podrían empezar a cantar el himno y cosas así. Yo soy profundamente ignaciana. Y luego hice mi carrera, estudié comunicación social en la Universidad Monte Ávila. En el medio, entre una cosa y otra, hice un hiato, viví en Boston. Okay. Yo nací en Boston. Por esas cosas locas de la vida, mi mamá... O sea, Valentina llegó tan lejos que naciste en Boston. Bueno, mi mamá estaba haciendo un máster en Boston, cuando daban las becas Fundayacucho, y yo nací allá. Entonces yo me fui un año, entre que me gradué del colegio y la universidad, a Boston, a aprender bien inglés, a trabajar, y estudié fotografía ese año. Y luego me vine a estudiar comunicación social. En Caracas, por supuesto. En Caracas. Ajá, ¿y todavía conservas amigos de la carrera y todo eso? De todo, sí. De todo. Mis amigos del colegio, mis amigos de la universidad, el padrino de mi hijo menor, de Teo Caribe, es mi mejor amigo de la universidad, Rubén.
Imagínate. Absolutamente los conservo. ¿Y cuál fue tu primer trabajo en la vida de la vida misma? Qué fino. Bueno, trabajé en una tienda de zapatos cuando vivía en Boston. Ah, fíjate. Sí, vendí zapatos en una tienda en una calle súper popular de Boston. Ese fue mi primer trabajo. Antes de eso, hice algunas cositas en... No, mentira, después de eso, hice cositas en bitácora. Y luego yo tenía una posición muy cómoda y sabrosa mientras estudié en la universidad. Tú sabes que la gente en la universidad, ¡ay, trabaja! Yo dije, después de graduarme en la universidad, yo voy a tener que trabajar para siempre. Por lo tanto, estos 5 años yo voy a ser una sinvergüenza. Lo que me dé la gana. Estudiante. Entonces, se acaban las vacaciones y yo me iba a surfear para México 3 meses. Se acaban las vacaciones y yo me iba a conocer Perú. Y así viví esos años como con mucha libertad, muchos viajes. Me iba para la Gran Sabana, me iba por ahí. Y disfruté mucho eso. Y cuando me gradué de la universidad, sí me senté una mañana frente a mi mamá y le dije, mi mamá en ese momento hacía todavía la guía Valentina Quintero, y le dije, a mí me parece que tú te vuelves burda de loca haciendo esta guía, que es una locura y que tú necesitas un equipo. Yo voy a hacer eso. Yo me ofrezco. Yo le voy a dar estructura a eso. Y ya yo era fotógrafa, entonces bueno, yo empecé haciendo las fotografías de la guía, hicimos también una agenda, hicimos varios proyectos, hasta que bueno, eventualmente me emancipé. Puse mar de por medio. Ah, muy bien. Me emancipé y puse mar de por medio. Así como que mira, por favor, cada quien en su... Son bellas. Lo que pasa es que, claro, yo me parezco a mi mamá. Y además trabajamos juntas y trabajamos en cosas muy parecidas. Y llegó un punto, Marían, en que yo necesité diferenciarme de mi mamá. No como un tema de rechazo, de que no me gusta, de que... No, sino como, más bien como un proceso de encontrarme a mí misma. Y me parece fantástico, porque es verdad, porque todo es la hija de Valentina, la hija de Valentina, exacto, la hija de Valentina. No, pana, yo soy Ariana. Exacto. ¿Entiendes? ¿Cómo es la cosa? Entonces, tener a mis hijos, dejar de viajar todo el tiempo, venirme a vivir a Margarita, buscar esta vida súper tranquila, súper serena, súper enraizada, ha sido mi manera de encontrarme. Chéverísimo, me y parece ha sido fantástico. Una exploración divina, sobre todo, porque la posición de mi mamá ha sido tan amorosa, tan respetuosa, tan de admiración, que todo se puso en su lugar de una manera súper linda. Qué bien, porque cuando tú le dijiste, mira, me voy, ¿qué pasó? Tremendo lío. No. No. ¿Qué necesitas? ¡Ay, qué bien! ¿Qué necesitas? Tú necesitas real para comprarte esa casa y yo te presto real. ¡Qué bella, pana! Mi mamá es qué bien, qué bien. Lleva patria o muerte. ¡Qué de bueno, verdad, qué de bueno! Que sí. Me encanta. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de ese matrimonio tan bello que tienes con tu querido Gabo. Ella me dijo algo también que a mí me impactó. Porque ya yo he entrevistado como a 300 mujeres y nadie me había dicho, yo soy una estrellita en el cielo. La estrellita del cielo es mi bebé que no nació. Ay, con una estrellita. La estrellita del cielo la tengo, fíjate, aquí tengo el cumpleaños, el día que nació mi primer hijo, Río, el día que nació mi segundo hijo, Teo Caribe, y esta estrellita se llamaba Selva. ¡Wow! Yo tuve muchísima ilusión de tener esa bebé. Yo no tengo ciencia cierta, ¿por qué pasó? Pruebas de que era niña, pero yo sé que era niña. Qué arrecho, mira, estoy erizada. Y esa era mi niña, y bueno, yo para mí es importante como honrarla, como darle un lugar. Claro que sí, porque ella estuvo, sí. Y hay que darle su puesto, sí. Así es. Bueno, cuéntame cómo es la historia con tu esposo aquí, qué están haciendo actualmente en la isla de Margarita, porque bueno, qué chévere encontrar una pareja que lo aúpe a uno, vámonos para acá, vámonos. Vamos a hacer esto, sí, vamos a hacerlo. Y has tenido tus chamos aquí, ¿no? Mi primer hijo nació en Caracas, mi segundo hijo nació aquí. Pero mi primer hijo me lo traje a Margarita al año y medio. Y la verdad es que fue la gran razón para venirnos a Margarita. Claro. Poder... criarlo libre. Y poder disfrutar ser mamá. Sí, vale. Poder disfrutarlo, porque ya ocuparte de otra persona, la responsabilidad de tener un hijo, especialmente yo lo tuve a mis 38 años, ya yo era una tipa. Claro. ¿Me entiendes? Realizada profesionalmente, ya yo había rumbeado, me había casado, me había divorciado, me había vuelto a casar, yo había hecho como, había viajado muchísimo, había hecho un montón de cosas. Entonces, cuando Río llega a mi vida,
dije, yo quiero dedicarme a esto plenamente, rico. Yo quiero vivirlo rico, quiero gozarme a mi chamo. Qué chévere, Paula. Y esta isla me regaló su oportunidad y Gabo tenía exactamente la misma visión. El mismo pensamiento, exacto. Entonces fue muy rico porque Gabo y yo de verdad hacemos equipo. A mí cada vez que me dice, ay, qué bello, tu marido te ayuda. El mismo Gabo dice, yo no le ayudo, esos son mis hijos. Exacto. O sea, eso no es una responsabilidad en la que yo la ayudo a ella, es una responsabilidad de los dos. Por supuesto, 50 y 50. Y en general, la vida, Gabo y yo, la llevábamos bastante así. ¿De qué vivimos? Vivimos más o menos de las mismas cosas que vivíamos en Caracas. Ok. Gabo es fotógrafo, yo soy fotógrafa, yo tengo muchas cosas que me salen de redes sociales, escribí un libro, tengo otros proyectos por ahí, Gabo le sale full trabajo haciendo fotografía acá. Y rico, también nos hemos dado cuenta que no necesitamos tanto real para ser felices. Claro. ¿Me entiendes? Por eso que producimos menos de lo que producíamos en Caracas, sin duda. Pero bueno, pero también llevamos una vida súper más tranquila. Claro, y es que aquí la vida es un poco más económica, pana. Digan lo que digan. Supongo sí. Que como la lleves. O sea, al final tú puedes comprar pescado a los pescadores que siempre va a ser barato y comprar verduras a los conuqueros y salir menos. Por ejemplo, los niñitos. Ajá. En Caracas, para yo distraer a mis hijos, yo me tengo que empujar a un parque donde pago. Uh-huh. Normalmente pago por ir a ese parque. Así o me mando un carro, o sea, es todo un tema. Entonces uh-huh. Yo tengo que buscar actividades para los chamos. ¿Aquí qué? Yo aquí llego y los lanzo a la playa. ¡Claro! Más que eso, y los manes son ultra felices. Claro. ¿Sabes? Tienen todo lo que necesitan de estimulación, de todo, de todo. ¿Y en qué colegio los tienes aquí? Están en una guardería bellísima, o sea, pero soñada, que se llama Taima Margarita. Y es una guardería Montessori. ¡Wow! Es en la casa de Samantha. Ella atrás construyó el espacio ideal para educar niños, súper iluminado. Tienen un conuco, los chapos tienen clases de surf. Es de verdad soñadísimo y queda al lado de mi casa. Cuando mis hijos estudiaban aquí, uno estudiaba en el Guayamurí y el otro en Casaquí, que era literalmente una casa sí, sí. Bueno, con los chamos hacían actividades con animales, jugaban, era una nota, clases de surf, todo eso. Es que aquí la vida es totalmente diferente, pana. Es divina. De verdad, es divina. Es divina. ¿Y cómo ves la isla de Margarita y el país en este momento? Que tienes ya rato aquí viviendo. No puedo hablar del país porque la verdad es que estoy mucho aquí. La isla sin duda tiene otro aire. Y más allá de que nos hayan nombrado zona económica especial, que por supuesto está súper chévere, yo siento que el margariteño, después de la parte más fea de la crisis económica, más la pandemia, eso fue un sacudón bien feo para el margariteño. Sí. Bien duro, padre. Sí, bien sí, duro. Se sí. Las comieron feas. Se fue mucha gente. Muchísima. La pasaron duro. El tema de la luz, horrible. Que decidió quedarse aquí. Ajá. Decidió echarle bola. Así es. ¿Me entiendes? Exactamente. Y decidieron sembrar y producir y decidieron montar sus negocios. A mí cada vez que ve un club de playa como Macay, ¡claro, se hace un enchufado! ¡Cero, pana! No, cero. No es ningún enchufado. Es un tipo que yo lo conozco y es el papá de los amiguitos de mis hijos. Y es un tipo trabajador. Bajado todos los días. Yo lo he visto abriendo huecos. No, esta mañana estaba abriendo huecos y estaba poniendo toldo. Su esposa es belga y hace remodelaciones de casas y tiene unas casas de alquiler increíbles, la Limonera, la Guarecha. Y yo he visto las manos de Stephanie rotas de estar metida en la construcción, ella. Ariana, ¿y cómo ves tú el progreso de la isla de Margarita? Porque mucha gente se fue golpeada, no sé qué, pero ¿cómo lo ves tú? La isla de Margarita pasó un momento muy duro. Entre la peor parte de la crisis venezolana, que a la isla la golpeó bien duro, más la pandemia, el margariteño se echó un sacudón rudo. Y el margariteño que se quedó en la isla se quedó para echarle pichón. Punto. Y fajarse desde la dignidad, desde el trabajo, desde vamos a sembrar, vamos a sacar nuestros negocios adelante, vamos a trabajar, vamos a recibir a la gente con amor, con alegría, vamos a mostrar lo mejor de nosotros. Así es. Entonces siempre hay como esa necesidad, ay, claro, sale lo enchufado. No. Tú conociste al dueño de Macay, de ese sí, club de supuesto. Playa donde estamos ahorita, y Daniel, yo lo conozco porque es el papá de los hijos, de mis hijos. Ajá. Y yo lo he visto abrir huecos, lo he visto atender gente, yo he visto a su mujer, Stephanie,
que remodela casas con las manos rotas, con las manos pintadas, de meterse en sus remodelaciones y de hacer cosas ella misma. Uh-huh. ¿Me entiendes? Enchufados, nada. Trabajadores. Está todo el mundo bajado para sacar a esta isla adelante. Hay otro aire, hay otro entusiasmo, hay cariño. ¿Me entiendes? Hay alegría, lo que tú dices. Absoluto. Porque aquí, tú antes venías y veías como la gente, como así, como espichada, amargada. Y yo creo que al margariteño tuvo un tiempo como una cosa así con la visita, ¿no? Con el turista, como que le fastidiaba al turista. Uh-huh. Pero después se dio cuenta, después de toda esta crisis, dijo, oye, parece como que al turista mejor lo tratamos chévere, ¿verdad? Uh-huh. Porque dependemos burda de esto. Así es. Y es impresionante. Todos mis amigos que han venido, gente que ha venido, me dicen, estoy impresionada, nos tratan divino, la gente se esmera muchísimo. Qué rico, qué divina está la isla, qué bella está la isla. Hay otro aire. Vamos a invitar a toda la gente que nos está viendo a que inviertan en la isla de Margarita, porque aquí hay mucha oportunidad de trabajo y de crecimiento, señores. Es el momento. Absolutamente. Dicen, tiempo de crisis, tiempo de oportunidades. Y las oportunidades pasan una vez y si no la agarras, tejo. Entonces, bueno, ¿cuál consideras tú que ha sido tu prueba 4x4 de vida? Ser mamá. Sí. Bestia, pana, sí. Claro, y después, cuando uno ya está un poco más grande. Yo tuve a mi primer hijo a los 38 años y yo llevaba una vida entera con la cabeza dentro de mi ombligo. Uh-huh. ¿Me entiendes? Uh-huh. Mi vida se trataba de mí, solo de mí, de nada más que mí. Además, yo soy una jeva bien sibarita. Uh-huh. A mí me gusta estar chévere, a mí me gusta feliz. Yo lo que hacía era viajar, gozar. Yo tenía unos trabajos increíbles. Yo trabajé con la gente de Avianca, haciendo un programa increíble con la gente de Copa Airlines. Hice el programa con mi mamá. Recorrí el mundo. Gocé. Qué chévere, pana. Entonces, la llegada de un hijo fue que, wow. Y ahora, este ser humano depende de mí. Qué belleza. ¡Ah! Sí. Pero más allá de la vida práctica, de no dormir, de alimentarlo, de tal, de todo eso, para mí lo más importante fue el crecimiento espiritual, el crecimiento personal. Darme cuenta de que la única manera de yo ser la madre que yo quería ser para Río, uh-huh, era sanar yo mis heridas. En este mismo proceso del que te hablo, de separarme de alguna manera de mi mamá, de retomar mi puesto, de retomar como mi poder y mi lugar. Absolutamente, claro. Río me enseñó eso. Ese fue, tú sabes que dice que los hijos son grandes maestros. Río me puso eso bien en la cara. Así es. Y fue me batuqueó. Pero ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Yo hoy en día me siento en un lugar grandioso como ser humano. Me siento súper plena, me siento súper bien. Y siento que eso me ha llevado, que eso es parte de lo que me trajo a esta isla. Y lo que me hace ahorita una mujer muy feliz. Así de verdad, es. Yo me siento muy bien. Es que uno aquí es feliz porque sí. Yo cuando me voy para Caracas, ahorita me toca irme, porque tengo negocios y cosas, yo digo, Dios bendito, mano, o sea, ¿qué hago? ¿Me quedo? ¿Me voy? Voy a inventar que estoy enferma y que no me puedo ir. Porque de verdad, la culpa una claro, no, así que no, tengo influencia, es mentira, para parar la cosa. Pero Margarita es lo máximo. ¿Qué consejo le puedes dar a todas las personas que nos están viendo y que de una u otra manera están como achantados? Como que, ay, no, que en Venezuela no pasa nada, como que qué fastidio, como que este país no. No, pana, en este país están pasando cosas maravillosas. Lo que pasa es que hay gente que no las ve, pero no las ve no sé por qué. Porque yo veo oportunidades hasta en con la arena. Bueno, o sea, yo les recomiendo, ¿sabes qué? Yo tuve como una coach, / maestra espiritual, que tenía una frase que estoy por tatuarme porque me gusta mucho, que decía, la lupa en mí. Wow. Es muy fácil ver hacia afuera y quejarte. Uh-huh. Y pensar que todo lo que a ti te pasa y está mal es culpa de algo externo. Uh-huh. Cuando tú quitas el foco a esas cosas que te parecen que están mal, uh-huh, y lo pones dentro de ti, uh-huh, empiezas a poder tomar verdaderas decisiones. Porque tomas tus decisiones. Y te encuentras contigo, uh-huh, y con lo que está bien para ti. Y a partir de ese lugar, todo lo demás comienza a verse distinto. Exactamente. Entonces mi gran recomendación es poner la lupa en ti. Cada vez que a mí, por ejemplo, me cae mal alguien, uh-huh, o quiero criticar a alguien, o quiero criticar a algo, volteo el foco así y digo, ¿y por qué a mí me molesta? Uh-huh. Ese es un problema que debes tener tú contigo exacto, misma. Exacto. Factor espejo. Exactamente.
Literal. Entonces busca en ti qué es lo que te está molestando tanto. Ok. Y resuélvelo. Ese es el consejo. Y a partir de ahí. Para adelante, para allá. Para adelante, para allá. Así es. Bueno, señores, esto ha sido un placer aquí en la isla de Margarita contar la historia de mi querida Arianucci. Así le dicen a Leotero, todas ellas que he tenido el placer de también de entrevistar. Fuera. Ella es lo máximo, yo la amo. Es mi comadre. Yo sé. Y amo a Paulina y a Bernie, o sea, y a Pelo Verde. No, ellos son lo máximo. De verdad que me encanta que hayas tomado tu tiempo para venir. Tengo rato persiguiéndote, ya te sabes. Ahí dale que te me pego. Me embocaste, María, me embocaste. Pero es que dicen que... Bueno, no, claro, porque coño, uno tiene que mover su tentáculo. Porque a veces la gente dice, bueno, pero ¿qué hará? Son 8 años haciendo ya este programa y sin recibir un medio. Tan bella, mamá. ¿Sabes? Un placer para mí. Eso es, enaltecer mujeres es algo importante para mí, sobre todo que son venezolanas. Así que te quiero. Gracias. Por cuatro, que Dios te bendiga y que te siga bendiciendo esta Virgen del Valle maravillosamente en esta isla, y pues que se venda tu libro y que tomes todas las fotos que tengas que tomar de todo y que te vaya súper bien, amor. Amén. Amén. Muchísimas gracias, señores, y recuerden que todo en esta vida siempre, siempre, siempre se trata de tener una buena actitud en la mañana y agradecimiento a Dios por la noche. Mujeres 4x4, mujeres que inspiran, mujeres de éxito como Arianucci. No se pierdan esta entrevista muy pronto por mi canal de YouTube. ¡Mil bendiciones! Caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa.